Mateo 24, vamos a ver solo una cosa, porque aquí hay muchas cosas, muchos tópicos, ¿no? Subtemas, si quieren llamarlo así. Pero nosotros vamos a fijarnos en una cosa. ¿Quién es el siervo fiel o infiel del que se habla aquí? En Mateo 24. Bueno, leo. Hay que leerlo. En Mateo 24 nos vamos al versículo 42. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Bien, así que nosotros estamos... He leído el 42, ese que dice, velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Claro, como está hablando de la venida del Señor, de la segunda venida visible del Señor en Mateo 24, pues al final de ese capítulo el Señor da una enseñanza acerca de cómo tiene uno que conducirse y qué tiene que creer y cómo uno tiene que ser y cómo uno tiene que estar preparado para ese momento de su segunda venida. Vamos. Bueno, velar. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Minar su casa. Bueno, aquí ya, en este versículo 42, 43, ya hay algo en común entre el siervo del que se habla aquí, se va a hablar aquí, el siervo del que se habla en Lucas 12, ¿no? Y también algunos aspectos de su segunda venida en Lucas 17, ¿no? Y bueno, sí, Mateo 25, las vírgenes, sí, es lo mismo, ¿no? Allí le decía a las vírgenes, a las 10, a raíz de la insensatez, fatuas, sí, las 5 fatuas, dice que hay que velar. No estaban preparadas porque no velaban, pero estaban esperando la venida del Señor, claro, estaban esperando la venida del Señor, estaban preparadas, lo sabían, y estaban allí junto con otros que también esperaban la venida del Señor, pero algo pasó. Que 5 estaban preparadas y estaban velando, y las otras 5 estaban bien preparaditas para lo mismo, sin embargo, se pone en evidencia que no estaban preparadas. Veremos ahora por qué. Entonces, aquí se dice, bueno, es que esto del versículo 43 que está dicho a raíz y para el siervo fiel o infiel, es lo que se le dijo a las 5 vírgenes también, a las 10, pero es que está en Lucas 12, vamos a leerlo. El versículo 35, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Claro, es lo mismo de las vírgenes, las lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas. ¿Cuáles bodas? Pues las mismas bodas de las que él mismo va a hablar en las 10 vírgenes. Era una boda, ¿no? Una boda judía. Para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Pero aquí en Mateo 24 es eso. Por tanto, también estad preparados. El 43, sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora ha de venir el ladrón, ¿no?, velaría y no dejaría minar su casa. Bueno, pues Lucas 12 lo dice también exactamente lo mismo. Lucas 12 y dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Claro. Lo de las vírgenes, las 10 vírgenes, lo mismo sale aquí. Y vosotros sois semejantes a hombres que aguardan a su Señor, a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los que su Señor, cuando venga, halle velando. Bienaventurados. Es lo que se dice de las vírgenes, de las 5 insensatas y del siervo infiel, que no estaba preparándose. Para prepararse, una de las cosas que hay que hacer es velar. Bueno, habría que entrar a ver ese tema de velar específicamente. Pero nosotros seguimos aquí, en esto mismo. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, y si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir,
velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Velaría y no dejaría minar su casa. Es lo mismo que está en Mateo 24. Velaría y no deja minar su casa. Las enseñanzas son las mismas. Aquí está hablando de la segunda venida del Señor y aquí también se está diciendo lo mismo en cuanto a la actitud, la conducta y la fe que se ha de tener, la vida piadosa, justo antes también de la venida del Señor, ¿sí? Porque se está hablando de eso. Mateo 24. La palabra minar no dejaría minar su vida, ¿eh? No dejaría minar su vida. Es lo que se dice aquí. No dejaría minar su casa. No dejaría minar su casa. Exactamente lo mismo. Minar es un sinónimo o una palabra que se utiliza para algo que se deja minar. Por ejemplo, dejar minar la vida moral. Es a lo que se refiere este versículo. Dejar minar la vida moral. Una degradación paulatina. Se va minando como una persona que tiene cáncer y al principio es está fácilmente localizable en un lugar del cuerpo, es muy pequeño, la zona se puede extirpar, según nos dicen los médicos, y se quita la parte afectada, pero puedes dejar minar eso. Si te descuidas, el cáncer o cualquier otra enfermedad infecciosa se va extendiendo por el cuerpo y por los órganos, se deja minar completamente, poco a poco en el transcurso del tiempo, y ya es muy difícil después controlar esa infección o esa enfermedad, porque se ha dejado minar el cuerpo físicamente. Se ha extendido, ha profundizado. Y esto aquí se refiere a dejar minar la casa, dejarla minar moralmente. Pero estos señores niegan los mandamientos. Y niegan los mandamientos, nada de mandamientos. Dicen ellos, ¿eh? Que la Iglesia Apostólica no dijo eso, enseñó lo contrario precisamente. Bueno, entonces él dice, no deja minar. La razón es que ha dejado minar, lo está diciendo, señores. Pero si está escrito, ¿cuál es la razón? Que siempre están diciendo, pero ¿por cuál pecado? ¿Por cuál pecado? Por este, amigo. Por este lo está diciendo. Dejar minar la vida. Y ahí dejar minar la vida no es dejar minar la billetera, ni la cuenta bancaria, ni el trabajo, ni el carro, ni el coche. Es dejar minar tu vida moral, donde reside tu alma y tu espíritu. Se refiere a eso. Y como han negado los mandamientos, pues no lo entienden. No saben qué decir en esto, no saben explicarlo. Aquí se estrellan también, como se estrellaron allá en 1 Corintios 3, 17, 15, 16, 17. Se estrellan, porque está escrito aquí. Y está escrito también en Lucas. Lucas también lo registró. Lo registró Lucas. Y sigue diciendo, velaría. Velar es sinónimo de cuidar la vida moral. Nada de pecaditos que les han enseñado y por esa razón hemos decidido y decidimos un día empezar a revelar la verdad, ¿sí? La herejía de estos señores, porque empezaron a decir no importa si tú pecas, procura no pecar, pero si pecas pide perdón porque si eres predestinado no hay nada que hacer. Aquí tampoco puedes meter el puli, no puedes hablar aquí de gracia irresistible porque él da por hecho que puedes dejar minar la vida. ¿Y por qué lo dice? Pues porque puedes. ¿Y por qué se lo dice? Porque antes no había minado su vida y ahora puede dejar minarla. Es decir, es un proceso. Está en una condición, pero puede pasar a la otra condición. Una cosa es la posición jurídica delante del Señor de ser salvos, cuando fuimos declarados como justos. Sí, pero esa posición puede perderse si tu condición cambia. Estás llamado a guardar la santidad que Él pide en todos los aspectos. Vida piadosa. Vida piadosa. Ah, ¿por qué? Porque te salvas no solo por tu posición judicial, sino por tu condición espiritual. De eso no hablan, no existe condición, pero él lo está diciendo aquí. Y está dando esos consejos para su venida. Y dice eso, ¿sí? Claro, lo dice. Dice Mateo 24:51, y lo castigará duramente. Y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y crujir de dientes. Leemos esa misma historia, esa parábola. 12:46 de Mateo. Aquí dice, el señor de aquel siervo llegará un día, cuando él no lo espera, y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente. Arriba decía, lo castigará en Mateo. Mateo dice, lo castigará duramente. Y aquí en Lucas dice, lo azotará
severamente y le asignará un lugar con los incrédulos. Le asignará un lugar con los incrédulos. Mateo 13:42 dice, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y crujir de dientes. Bueno, ¿qué vamos a tratar de ver? Lo que vamos a tratar de ver es que, lo vamos a ver, parábolas del reino. Y en Mateo 13 se dice que a esa persona, la condición espiritual final, después del juicio y la sentencia, es que los echarán en el horno de fuego. Y se emplea la figura del llanto y el crujir de dientes. También enseña a los calvinistas que esto no se refiere al infierno final, al infierno, al lago de fuego, sino que se refiere realmente a aquel siervo infiel o a que a las cinco insensatas vírgenes o a aquel que tenía un solo talento que fue, fue echado en las tinieblas de afuera, donde hay un crujir de dientes, pues en realidad eso no es que se haya perdido la persona o que haya caído del llamado, y la elección, sino que es un purgatorio, un purgatorio. Claro, se ven forzados a decir eso. La masa, bueno, la masa cree eso. Claro, tiene que creer eso porque si no, saldrían de las iglesias. Y romano también. Viene de Agustín. Fue Agustín quien le dio forma al purgatorio. Bueno, utilizando Primera de Corintios 3, ¿sí? Primera de Corintios 3, el versículo 14, 15, 16, donde se habla de, del maestro que construyó con madera, heno y hojarasca. Sí, Agustín habló de eso. Lo pondré aquí, las palabras de él, en su momento, sí. Bueno, ¿es esto así? ¿Es esto así? ¿Enseña la Biblia esto? Sí. Entonces, tenemos que saber qué se dice o qué significa esto de castigar. Porque después resulta que lo colocan a esa persona con los hipócritas y en ese lugar donde es puesto, colocado con los hipócritas, otro pasaje dice con los infieles, es un lloro y crujir de dientes, ¿no? Y sí, bueno, incrédulos también, allí está. Bueno, y Mateo 13, pues ya va diciendo que ese crujir, ese lloro y crujir de dientes es precisamente en el lago de fuego. El lago de fuego no es el Hades. Sí. Tal y como está descrito en el libro de Apocalipsis, capítulo 21. ¿Sí? Pero ya está en Mateo también, en Mateo 13. Ya no es que lo dijo solo Juan allá en Apocalipsis 21, si mal no recuerdo, sino que lo dijo el Señor también. Claro. Y bueno, aquí tenemos otras dos expresiones que también la utilizan, se utilizan en, para hablar de, del destino final, de la condición eterna espiritual. Después del juicio, después de la sentencia, ¿no? No se dan cuenta de eso tampoco, porque como vamos a ver ya, Mateo 13, 42, los echarán en el horno de fuego. Eso no es el Hades, ¿eh? Ninguna de las dos partes del Hades, no. Es lo que comúnmente conocemos como infierno, ¿vale? Una palabra, una palabra que usa la Vulgata en latín. Bueno, pero es que es eso. Versículo 44, por tanto, también vosotros estad preparados. Pues si fue eso lo que le dijo de las cinco vírgenes, de las cinco insensatas, no estaban preparadas. Bueno, este señor dice, no, eso de preparado, es que no habían nacido de nuevo. Señores, han cambiado la semántica ustedes, para meter el tulip aquí. A los creyentes se les dice, vivan vidas realmente piadosas y cumplan los mandamientos del decálogo, a rajatabla, para que entren, porque eso es lo que se está diciendo aquí, no estaban preparadas. Entonces, un siervo de Dios y nadie que no sea realmente un cristiano nacido de nuevo puede ser un siervo. Dios no llama a incrédulos para que sean siervos de él, lo hemos dicho siempre, no puede. Dios llama a incrédulos, a medios convertidos, a los ateos, a los familiares, como dicen esto, para ponerlo de siervo. Hombre, no, Dios mío, el Señor Jesús lo puso a él, a esa persona, como un siervo en la
casa de Dios, en la iglesia, su casa, para que le dé el alimento a tiempo, no para que me dé baile, para que me dé revelación, para que me dé bastante trabajo y dinero.